Absolutely. Bienvenidos a Rumor Club, una noche más de Guerra de Egos, la revancha. Un aplauso grande para todos ustedes y también obviamente a las participantes que están nerviosas porque el día de hoy es una temática muy particular ya que les tocó dúos. Y eso quiere decir que se van dos el día de hoy. Dos participantes serán eliminadas porque, como ya les dije, tendrán que hacer show en pareja. Y vamos a presentar a las parejas. Esta noche ella es Sophie Flowers y Agustina Carvalho. Nuestra segunda pareja, Matilde Amatista y Bárbara Smith. Nuestra tercera pareja, Jennifer O'Ryan y Jennifer Carter. Nuestra siguiente pareja, Montserrat Dupin y Angela Arismendi. También saludemos a esta pareja que se las trae. Ella es Chami Fernández y Martina Labrín. Saludemos también a Sofía Casanova y Liselot Mulián. Cada día más, yo no sé de dónde salen. Cada vez que vengo, elimino una y vuelvo a la otra semana y hay 15 más. Sí, están teniendo sexo entre ustedes, se están reproduciendo. Algo están haciendo. Démosle un aplauso también a Miranda Evans y Condesa del Mar. Y otro aplauso para Ginger Paola y Adriana Louvier. ¿Y quién esta noche está? Me falta alguien, ¿no? Así pues, ella está solita. Démosle un aplauso a Antonella Fordham. Bueno, ahí están presentadas todas las parejas y ahora sí ha llegado. ¿Usted también está participando? La inmune. Ah, ella es la inmune. Y no me la tienen acá puesta. Ah, sí, aquí está, ¿verdad? La inmune de esta semana, la señorita Francisca Hilton. Bueno, y ahora sí, ustedes saben que cuatro parejas esta noche tendrán, cinco parejas tendrán que hacer show, sí o sí, y una pareja se irá eliminada. Por votación o por decisión de todas las participantes, la señorita Antonella Fornam tenía una compañera que era Chris Leila Manchi. ¿Pueden guardar silencio las participantes, por favor? Y el público está atento y ustedes no. Gracias. La señorita Antonella Fornam tenía que realizar show con Crisley Lavanchi. Tenían todo preparado y Crisley a última hora se retiró del reality. Por lo tanto, quedó sola y sus compañeras decidieron que no hiciera show. Así que pasa una semana más directo. Gracias, Antonella. Bueno, y acá, tres de las parejas menos votadas tendrán que hacer show esta noche. Una de las parejas menos votada y que realiza show de dúos es... Jennifer Carter y Jennifer O'Ryan. También la van a acompañar a la zona de batalla para ver si se salvan, si siguen en competencia o son eliminadas, la señorita Miranda y Condesa del Mar.
En tercer lugar, otra pareja que peligra su permanencia es la señorita Ginger Paola y Adriana Lubier. Y tenemos un video para ver cuál es la cuarta pareja, ya que fue nominada por la eliminada de la semana pasada. Señor director, cuando quiera. Te nomino a ti porque quiero que hagas show. Quiero que le demuestres a tus compañeras de qué eres capaz. Porque dentro de todo el tiempo que estuve en este reality, no te pude ver hacer show. La próxima semana tampoco te voy a venir a ver hacer show. Yo voy a estar acostadito en mi cama, drogadito. Te nomino a ti, Sophie Flawless, y a tu pareja. Sophie Flawless. Nominada junto a Agustina Carvalho, pero tendrán que ponerse de acuerdo. Bueno, Sofi, tú fuiste la nominada y tendrás que nominar a otra pareja más. Vamos a ver, ¿a qué pareja vas a nominar? A Morín Jr. A Sofía Casanova. Sofía Casanova, vayan inmediatamente a prepararse. Y un aplauso al resto que siguen en competencias relajadas. Vamos a ver, la pareja más votada del día de hoy sigue en competencia. Recuerden que tienen que llegar antes de la una para votar por su favorita. Así, obviamente, van a poder rescatarla en instancias como esta. Sigue en competencia la pareja de Sophie Flawless y Agustina Carvalho. ¿Pueden bajar? ¿Puede bajar? Y ahora sí, ustedes con los aplausos van a rescatar a dos parejas. Las dos parejas más aplaudidas también siguen en competencia. Chicas, cuando las mencione, un paso al frente para que la gente las vaya identificando, la gente que no las ubica también las conozca. Aplausos para Jennifer Carter y Jennifer O'Ryan. Aplausos para Miranda Evans y Condesa del Mar. Aplausos para Ginger Paola y Adriana Lubier.
Aplauso para Sofía Casanova y Liselotte Mulián. Señor director, ¿tiene ahí claro? ¿Tienen claro? La primera. Perdón, ¿sí? La primera que se salva de la. ¿Lo vamos a repetir los aplausos o no? La primera pareja que se salva es esa. No lo entiendo. La primera pareja que se salva es Sofía Casanova con. Perfecto, la primera pareja rescatada, me dicen acá, es la señorita Sofía Casanova y Liselotte Mulián. Vamos a repetir aplausos para dos parejas acá. Aplausos para Miranda Evans y Condesa del Mar. Aplausos para Ginger Paola y Adriana Lubier. A ver, ¿tienen claro? Perfecto, solo aplausos, nada de gritos para que nuestro director escuche bien. Aplausos nuevamente para Miranda Evans y Condesa del Mar. Solo aplausos, recuerden. Aplausos para Ginger Paola y Adriana Lubier. Bueno, me dicen acá el señor director que la pareja rescatada es Ginger Paola y Adriana Lubier. Bueno, y ahora una de ustedes, o dos de ustedes en realidad, serán eliminadas para siempre de nuestro reality Guerra de Egos, pero tienen una difícil misión ahora, porque deberán ponerse de acuerdo ambas quién de ustedes hará el lip-sync. Una sola por pareja. Y la que resulte perdedora, obviamente, arrastrará la eliminación a su compañera. ¿Ya? Usted, Jennifer Carter. Jennifer Carter a ese sector del escenario. Y acá, Miranda Evans a ese sector del escenario. Y ahora sí, vamos con el Lip Sync for Your Life. Fuerte el aplauso para Jennifer Carter y la señorita Miranda Evans. Jennifer a ese sector del escenario. Miranda a ese sector y que sus compañeras también las acompañen. Bueno, ahora llegó el momento y sus compañeras tendrán que decidir qué pareja, porque ya les dije, se irán las dos. Vamos a invitar a votar inmediatamente a la señorita Chami Fernández. Chami, ¿el porqué de su voto? Ay, no, porque a mí ahora que vengo de drag queen. Claro, dime que no soy la mamá de la Martina Ladrín. Ahora que digan, esta es mi hija. Mira, señora, señorita, perdón. No, ahora señora porque es casada. Señora Morín, voy a dar dos, dos. Explicaciones, más que nada. Sí, 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 voy rápido, tranquilo. Mira, a la Miranda lo di en el reality pasado, ahora la adoro, la quiero un montón. A la Condesa de Lambert. No la conozco, la estoy recién aprendiendo a conocer, pero me voy por mi amiga todo el rato. Vote, por favor. Agustina Carvalho. Vote, por favor, Agustina. Vote.
Francisca Hilton. Francisca, ¿el porqué de tu voto? Porque creo que si ella hubiera estado en este escenario, la otra persona la deja negra, Condesa del Mar. Vote, por favor. Adriana Lubier. Vote, por favor. Antonella Fordham. ¿El porqué de tu voto? Porque se la jugó más que la otra, se sabía el lip-sync y no estuvo todo el rato en el suelo. Mi amiga Jennifer Carter. Vote, por favor. Sofía Casanova. Vote, por favor. Matilde Amatista. ¿El porqué de su voto? Voy a votar porque ella no se sabía en el show. Se notó que lo habían hecho acá nomás. No me voy a aburrir porque estoy participando y este es mi momento de hablar, así que te callas. Yo voy a votar por show porque se notó que lo ensayaron y porque lo hicieron mucho mejor. Vote, por favor. Bárbara Smith. Vote, por favor. Lieselotte Mullian. ¿El porqué de su voto? El momento del show ya pasó y el lip-sync ganó acá. Vote, por favor. Ángel Arismendi. Vote, por favor. Montserrat Dubain. ¿El porqué de su voto? Muy buenas noches. Primero que todo, Miranda la conozco porque trabajamos en Valdivia ambas. La Jennifer es una gran amiga en lo personal, pero creo que el personaje se tiene que quedar en la casa de vez en cuando. De todos modos, somos personas, somos hombres. Con el Alejandro no tengo nada como Alejandro, pero como su personaje creo que es súper complicado. Así que mi voto es para acá. Vote, por favor. Ginger Paola. Vote, por favor. Sophie Flowers. ¿El porqué de tu voto? Independiente de lo que haya dicho Francisca Hilton, el show lo hizo ella. Y en cuanto a que sacarse la ropa, meterse una botella en la boca y parecer sexy sin saberse lipsing, para mí es mierda. Por último, ella guardó la compostura, se quedó arriba e intentó, aunque no se sabía lipsing, intentó hacerlo soñado y se lo sabía mejor un poquito más que ella. Y qué pena, porque si hubiera estado la condesa, opino lo mismo que la Francisca, va a tener la raja. Vote, por favor. Martina Labrín. Vote, por favor. ¿Queda alguna de las chicas para votar? Estamos. Bueno, está dicho, sigue en competencia Jennifer Carter y Jennifer O'Ryan, eliminada Miranda Evans y Condesa del Mar. Chicas, ¿algunas palabras? Dos. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado todos los shows, DJ, bajemos un poquito la música. Independiente, DJ, por favor, independiente de que... ¿Pueden guardar silencio el público, por favor, las chicas de ahí? Gracias. Disculpa, Morín. Independiente de que todos nosotros nos tiremos mierda acá en el escenario, de que hacemos polémica, esto es un juego, que nadie se lo toma personal. Lo pasé estupendo hoy día en el escenario. Lo disfruté. Fui con una compañera maravillosa, que es una drag estupenda. Aprendí, por supuesto, de todas. Y claro, como dijo Montserrat, ella me conoce a Alejandro y soy muy diferente. La Miranda es una mierda, es pesada, es todo lo que ustedes quieran. Pero yo disfruto siendo así y lo paso bien en el escenario. Ustedes son todas maravillosas, chiquillas. Esto es un juego, no lo crean. Nos tiramos mierda, pero por hueveo. Lo pasé estupendo, gracias Rumors y gracias a todas. Sobre todo a la Bárbara Smith y a la Matilde Volkova. ¡Chao, chao! ¿Condesa? ¿Puedo? Ay, qué hablar de esta huevona. Quiero agradecer a cada una de las personas que están presentes.
por aplaudir siempre. A todas las compañeras, porque todas rescatan algo lindo. Se merecen un aplauso todas por estar acá, weona. Es súper heavy esta pega. Y nos veremos, nos seguiremos viendo en Temuco. Ya les estaré adelantando sorpresas. Un beso a todos. Gracias. Muchas gracias, Condesa. Muchas gracias, Miranda. Pero no terminamos. Aún no terminamos. Miranda y Condesa, ese sector del escenario, por favor. Porque ahora ha llegado, el momento de elegir a los grupos de la próxima semana. Necesito, acá adelante, a Sophie Flowers, Agustina Carvalho. ¿Pueden ponerse un poco más atrás, Jennifer, por favor? Jennifer, también hacia atrás. Montserrat Dubain y Lieselot Molian. Lieselot. Bueno, ustedes cuatro son las más votadas de esta semana. Por lo tanto, tendrán la opción de elegir a sus compañeras. Lieselot, van a ir eligiendo de a una. ¿A quién de tus compañeras eliges para tu grupo de la próxima semana? A la Matilde. Matilde. Montserrat. Francisca Hilton. Francisca Hilton. Agustina. Martina Labrín. Martina Labrín. Sophie. Bárbara Smith. Bárbara Smith. ¿A quién eliges? A la Sofi. Sofi. Sofía Casanova, perfecto. Chami Fernández. Chami. Ay, vamos a ver acá, Agustina, entre medio, acá de todas. Mejor voy por delante. Guachiturra. Perfecto. Sofi. Antonella. Antonella. ¿Le dan permiso para pasar acá? Porque voy a entre atrás y adelante. Cariño. ¡Ay! A la Ángela. Ángela. Vamos, Montserrat. Jennifer O'Ryan. Jennifer O'Ryan. Agustina. ¿Quiénes quedan? La Carter y la Ginger. Ya la Carter. A Jennifer Carter y usted queda con Ginger Paola. Bueno, ahí están los cuatro grupos para la próxima semana, chicas, porque la próxima semana es duelo con todo e igualmente se van eliminadas dos, así que estén muy atentas para el próximo día jueves acá en Rumor Club, Guerra de Egos, obviamente, porque Rumor Club y no hay más. Un aplauso también para Nito que está ahí, para Angelo, besos grandes para todos ustedes y sigan disfrutando de la noche. Y me despido con un beso y un abrazo. Mi nombre, Morín Junot. Chao. Buenas noches.